Es que está bonito de la broma que le hicieron al chino de lo del. Déjalo otra vuelta. Dale, cortale. Ya no sale igual. No sale igual. Va, pues, Ingrid, venite. Te estamos grabando. Y ya en serio, ¿verdad? Ya en serio, en serio, en serio. Hay unas palabritas, vos, Cristian, para nuestros suscriptores, a todos los que van a ver este video. Aquí, ¿verdad? No, pues agradecerle a todos los suscriptores que están pendientes de nuestro video. Agradecerles mucho, ya que. De mucho para nosotros, porque los ayuda bastante, y agradecerle a esta suscriptora que los ha ayudado aquí, los ha apoyado mucho. ¿Va que sí? Sí, es muy amable, tiene gran corazón. Y ahorita me acordé de algo y lo voy a decir, no están todos. Ya me acordaste de algo, surto. ¿Vos? Dilo entonces. Dilo entonces. No, pues ahí agradecerle a todos los que nos apoyan siempre, bendiciones a todos. ¿Solamente eso? Sí, solamente eso. Así es. Un minuto, nuestro lápiz. Y si se agarró en serio todo esto, vamos. Vamos. La Ingrid nos botó todito. Un saludo a todos los suscriptores que siempre nos están apoyando, que compartan nuestro video. Me gusta el pan francés. ¿Y te gusta el pan francés? Prendió Troya hoy. No, casi no. Ardió Troya en que ves mi tierra. Pues, Catherine, ¿por qué no la Ingrid? No sé. ¿Ah? Solo estábamos bromeando supuestamente. No, pero una bromita sencilla. Sí, bromas sencillas, así como estábamos haciendo en los videos anteriores, bromitas así de pesadas, algo pesadas, pero igual sabíamos que eran bromas. Y se enojó. Me imagino. ¿En boxing me llegaba que no? ¿Boxing? ¿Qué pasó yo? De algo en la boca. Ay, ni te pregunté de los suscriptores, va. No. Unas palabritas. No. Saludito a todos los suscriptores y bendiciones ahí. Bueno. Yo. No, pues ahí desearle lo mejor a todos los suscriptores, ¿verdad? Que lo sigan apoyando. Bendiciones para Ixel también, que ha sido una persona muy importante, pues ojalá que se encuentre bien y bendiciones. Bueno. ¿Y la Ingrid, guapo? No está. Vaya, Ingrid. Vamos a ponerle reconcilio a la Ingrid con la Catherine. No, pero ¿otra? Otra vez, digo. ¿Qué dijo? Se siente algo mal uno cuando empieza, como uno no se espera eso. Porque a mí me hicieron una broma, ¿te acuerdas? Para la broma que me hicieron, que me despedían del canal y bueno, pues yo no sabía eso, qué estaban haciendo, porque dijeron, Marcelo, que vamos a despedir del canal porque anda hablando esto y esto. Pero dije, yo no he hablado nada. No, es que se siente feo, pero es una broma pesada. Al final dijeron que era una broma. Bueno, pues, saludito ahí para todos, ¿va? Los que los miran y que siempre los apoyen ahí como apoyan a Real y al Barça, así queremos ese apoyo. ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso sea! ¡Hello! ¡Ay! Yo te quiero reconciliar con la Catherine. Váyase a reconciliar con la Catherine. ¡No, no es pasajero! ¡Que se reconcilien! ¿Quiere que se reconcilien? ¡No, no! Vaya, así, ¿ah? ¡Todo es pasajero! ¡Todo es pasajero! ¡Todo es pasajero! Dice que ya... La rivalidad entre Ingrid y Catherine. Por Dios. Se enojaron las chicas. No, pero ese es ¿qué común? Te enojaste, Ingrid? No, yo estoy bien. ¿Me cortaste el video? No, que la broma no la permito. ¿Por qué? ¿Me cortaste el video? Yo no he cortado nada. Queremos llegar al fondo de eso. No. Queremos llegar al fondo de todo lo que has hecho, Ingrid. ¿No te gustan las bromas? No, ese tipo de bromas. Muy, ¿pero y qué broma te estaban haciendo, no, pues? No, no, hombre, Ingrid, vos, Ingrid, tan dramática que sos, vos, Ingrid. Tanta gente, tanta fama que estás adquiriendo y hoy te sentís la gran divina garza. No, hombre, ya en serio. Ya en serio. Pero ¿por qué estás en ese estilo hoy? Decime. No, porque estoy enferma y... Pero la enfermedad no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo. ¿Puedo pensar que bien se siente uno estar enfermo? Sí, se siente enfermo uno duro. Ya, hombre. No, no, hombre. Pues sí, pero es que... ¿Pero por qué te enojaste? Así hablando en serio, ¿te enojaste? No. No. No, ni el enojo. Todo tranquilo. No se te nota casi. ¿Va que no? No. Yo sí soy. Vos sos así de... De colochita. De fina. Mírenle los colochos. Bueno, aquí estamos grabando y... Bueno, bicho, aquí estamos, ¿verdad? Siempre. Los bichos empezando. Pues ahí estamos en la polémica, como siempre, ¿verdad? Y este día fue de polémicas y de pleitos y no sé qué. ¿Estuvo en guerra el canal o estuvo en guerra? No, está llorando. Dicen que no la quiere, pues nosotros la queremos. Vamos a quedar aquí. Es una pieza muy importante. Y es especial para nosotros. El suscriptor anónimo dijo que
¿Te le gustó cómo actuaste? Nadie sabe lo que tiene. Ay, si no, si ¿en serio? Sí, así sí. Que puedes mandarle saluditos ahí. Pues desearle muchas bendiciones y saludos y gracias por estarnos apoyando y pues que siempre sigan con nosotros porque es de gran ayuda y que compartan nuestros videos. Bendiciones. Bueno, y solo eso. Pero en serio te enojaste, no, hombre. ¿Y qué es lo que la Katherine te hizo? ¿Qué es la broma que te iba a hacer la Katherine? ¿Cómo crees que te la diga? Y... ¿Pero era algo personal o grave, terrible? No es personal, o sea, cualquiera lo puede saber. ¿Algo con tu novio o algo así? No. ¿Pero es verdad o mentira? A ver, no, no, pero, o sea, me estás preguntando, estamos volviendo al mismo tema, donde no quiero llegar. Pero... Y es que yo no entiendo por qué me cortaste el video vos. Ve, yo no he cortado nada, yo pero no me dijiste, tengo el teléfono. Me dijiste vos ahí lo corto, cortalo me dijiste, ¿o no? No, yo no entiendo. Y mírenle la carita a la Catri. ¿Qué dijiste? Está como fingida. Sí. Y mañana tienen que ir a estudiar. Yo creo que adiós amistad. ¿La de quién por su parte? Se van a, no creo que seas así. Cada quien por su parte. No, mira, ¿quién va a estudiar chino? ¿Va a estudiar él por sí va, solo? Sí, no, yo voy ahí. Yo sé. Pues si vos vas por sí solo, si nos juntamos va, allá, bueno. Mira, y Tito. No, yo lo que voy, que están enojadas para ir. Mañana como se dan copia y hay examen. Ya se dan copias. Yo soy enojada, yo estoy más feliz que nunca. No, y es la que pide más copias. Pues sí, ese es el problema. Fíjate que no. ¿Quién es la que pide más copias? ¿Qué sabes? Y peor que inglés te va toca. De... ¿Ah? ¿Inglés les toca? No, pues inglés, yo los nombres le pongo y está. Decirle unas palabras en inglés. Oh no. Oh no. Oh no. No, 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 inglés. Me suena español, boy. Por eso, hoy no. Grábete en tipos. Más un dolor. No, pero así hablan en serio, bicho, estuvo buena la comida, gracias a todos, ¿verdad? Lo que aportamos, gracias a Dios, comimos un refrigerio, no digamos una... Ajá. Delicioso. Y nos tomamos una sodita. Jessica no vino porque está enferma, bueno, Ingrid está enferma, pero cumplió. Y Mirna tampoco vino, ni Jessica, ni Tati. Estaba enferma también. ¿Quién? Saliendo. Las tres, Tati, Jessica y Mirna, las tres estaban enfermas. Las tres. Y Ingrid. Es que se contagiaron, por eso. Sí. Pero miren, la Ingrid, que sea, así viniste, como aquí. Pero veniste. Bueno, aquí estamos. Así que, ¿será que de verdad Ingrid y Katherine están enojadas? Pues no sé. No, no creo. ¿Va que no? No, no se enoja. Hoy sí se las terminaron ustedes. Y no se una enojan bromita, ¿va que no? Entonces un dramita están haciendo. Sí, ellos para dramita, Ellas nunca se enojan, se pueden dar filazos, no se enojan. Yo conozco a la Katherine, a ella no le gusta el drama, a ella con seriedad agarra las cosas. Mucho menos a mí. Vaya. Pues ven, yo conozco a la Katherine. Ah, pues entonces cosa seria. Vaya, ay, ¿no? Dios mío, ¿y boy, por qué estamos así, boy? No sé, yo todo igual. Yo vi que dije que por qué... No, aquí dije, aquí la Ingrid dijo que adiós, amistad, ya. ¿En serio, pues, Ingrid? Pero a ver, vaya, a ver. No, ¿es en serio o es mentira? No puede decir, los bichos están diciendo. Vaya, es que sí. Es que te estás retractando. Es porque oyeron. Vaya, es que oyeron. ¿Qué tenés aquí? ¿Dónde? Ah, vos, está amarrado. ¿Por qué no te tenía amarrado? No. No, yo no me toqué nada, lo siento. Está bueno, Ingrid. Sí. Siempre activa. Por eso, ya. Nunca inactivo. Pues sí, así que ahí estamos, ¿verdad? Después de la comidita que hemos hecho, estamos grabando este video. Y agradeciendo a todos los más de 2.000 suscriptores que tenemos, ¿verdad? Esperamos llegar a los 3.000 antes de que se termine el mes de julio. Y algo que esperamos que moneticen el canal YouTube, ¿verdad? Y que nos den la... y que sea... Porque las milpas lo están secando y no tenemos ya maicito. Hablando en serio, las milpas se están ya marchitando porque no ha llovido. Ha reventado mucha plaga, ¿verdad que no es mentira? Mucha plaga. Bueno, yo la semana pasada fui a sembrar y no me nació el maíz, porque no ha llovido. No, en serio. ¿En serio? ¿Está bromeando? ¿Está bromeando? ¿Ah?
¿Estás bromeando de verdad? No, ¿cuántas veces he bromeado con vos? Igual que yo, no, ¿eh? Mi milpa ya se secó, pues. No, de verdad, hablando en serio, la milpa... Se secó y como no le nació, ¿cómo, pues? No, como me dijiste que allí tenía maíz guardado el año pasado, este no le nació, no, la mía sí no me nació, es verdad. De verdad. ¿Por qué no andas con pechera, vos? Soy de virgueo. No, es verdad lo que dice. No, de verdad, las milpas se están secando, ya no ha llovido. Está sufriendo, también está pasando por eso. Pero... Y según el pronóstico hay agua para, no sé, dentro de 3 días. Hasta el 20. Hasta el 20 de este mes. Empieza la propia sequedad. No, pero... Hasta nosotros vamos a morir. Miren noticias y se darán cuenta. Oye. ¿Cómo ni tele tengo? Bueno, yo sí tengo, pero no hay señal, ¿verdad? Porque aquí es terrible con la señal. Bueno, yo voy a ver televisión desde mi abuela. Así que, ¿alguien quiere decir algo vos, sordo? Por esta resequedad que estamos pasando. No, pues. Llama al gobierno que haga algo. No, por eso va. Decir algo, unas palabritas. ¿Cómo van a hacer que llueva? No, yo hago un llamado, va. Mandan avionetas para que ríen en las milpas. Hacé un llamado al gobierno aquí, a tu país, hacerle un llamadito. Decirle pues al presidente que te. No, pues ahí el presidente que mande el agua porque las pobres milpas. Las pobres milpas están más secas. Está allí que manda aviones tirando agua porque hasta nosotros lo vamos a secar, ni agua para allá. No, hablando en serio, vos zurdo, que hacerle un llamado al presidente, pues. No, pues presidente, venga. Mira este vos. ¿A vos que lo llamas? ¿Estás diciendo? No, por eso hacerle un llamado o algo. Que te dé. Allí me das el número. ¿Vos qué le pidieras al presidente, Daniel? Ah, no, porque. Que me mande pito porque lo sé. Ahí está, ahí. Gente, ¿vos? No, igual, pues que mande una donación aquí para todas las personas porque estamos sufriendo porque creo que no va a haber maíz. Necesitamos maíz, en qué acá de maíz, arrocito, frijoles para sobrevivir. Pues sí. Porque no hay nada. No, hablando en serio, sí, y nos vamos de este video, ¿verdad? En el otro regresamos. Dentro de unos minutitos regresamos. Saluditos, bendiciones, nos vamos. Y Kate.